la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas instaló una mesa técnica con representantes de la Asociación de Transportistas con el fin de discutir la elaboración de una nueva ley de transporte. Itiel Ordóñez, de dicha asociación, indicó que con esto se buscará exponer las problemáticas que estos viven y analizar la viabilidad de otra normativa. Lo que se hizo fue, se propuso una mesa técnica para hacer el análisis de una nueva ley específica de transporte, y también se tocaron los temas, el tema de extorsiones, por supuesto, que no podemos aislarlo, los diferentes problemas que se tienen en el Ministerio de Comunicaciones como en la Dirección General, porque realmente es una cadena la que ellos tienen. Somos mal atendidos en la Dirección General de Transportes, resulta que pedimos audiencia al ministro, el ministro se la lanza a su viceministro, su viceministro se la regresa al director. Entonces, si con él es el problema, ¿cómo podemos arreglar los problemas? Hemos subido unos hasta con el señor presidente de la República, el descaro que él tiene de decir que tiene las puertas abiertas, y yo le puedo probar que tengo más de 10 solicitudes de audiencias y ni siquiera una hemos sido atendidos, ni por él y menos por su ministro, porque él la regresa que nos atienda el ministro de Comunicaciones. Y el ministro de Comunicaciones lo que hace es regresársela al puesto más gacho. Entonces, en base a eso nosotros hoy planteamos, ¿verdad? La ley de transporte data de 1943, por lo que los congresistas se mostraron conscientes en la necesidad de modernizarla. Nuevo Mundo Noticias, María Eugenia Hernández.